Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Sport? A través de Bolivia Web TV, Julio César Lozada para brindar toda la información deportiva. ¿Quieres disfrutar de goles? Revisamos los goles de la fecha número 19 del Campeonato Apertura 2014-2015 del fútbol boliviano. Este próximo fin de semana se va a disputar la fecha número 20 del torneo de la liga. Estamos ingresando a la parte final. ¿Usted quiere saber cómo están los números? Se lo presentamos. Bolívar puntero, Oriente aparece en la segunda colocación. El nuevo presidente de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, Fernando Humeri, que representa a los registros del equipo rojo de Wilstermann, habla de este nuevo directorio, de este nuevo comité ejecutivo de la Liga, que lo que se enfoca es tratar de unir al fútbol boliviano. ¿Se asegura el inicio del próximo torneo con favor por el tema de las deudas y todo esto? Eso no lo puedo asegurar, porque tenemos que ver cuánto es la deuda acumulada, ¿no es cierto?, en este torneo para la gente de favor. Y esa deuda tenemos que cotejarla con los ingresos que vamos a tener en la Liga. Y obviamente si el ingreso está equilibrado con el egreso, vamos a poder garantizar, pero en este momento yo no le puedo anunciar porque no sabemos cuánta deuda se va a acumular, todavía faltan fechas. Manos a las obras, ¿no? Entonces ya de aquí en adelante. Sí, ahora, con todo, ya desde el día miércoles, desde el día viernes que hemos tenido la posesión, ya minutos después ya hemos empezado a trabajar con la gente de Favol y otros y otras personalidades importantes del fútbol y ojalá que esto termine de la mejor manera. En la jornada de martes en Asunción del Paraguay se ha desarrollado lo que corresponde al tema del sorteo de la Copa Libertadores de América 2015. Revisamos los grupos, la participación de los equipos bolivianos en una nueva contienda a nivel internacional. La presencia de Carlos Chávez Landívar en Asunción del Paraguay, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, habla referente al sorteo y otros temas que son importantes y lo discutimos aquí en Bolivia Sport. Sí, un sorteo limpio, un sorteo interesante, grupos parejos, siempre atento obviamente a lo nuestro, a nuestros tres representantes, a De Strong en la fase primera de repechaje y después a Universitario de Sucre, obviamente, como también al Club San José Oruro, ¿no? Hoy se tuvo una reunión importante de comité ejecutivo. ¿Qué lo que podemos resaltar de lo más importante que se ha tenido en este comité ejecutivo, del cual es parte? Bueno, fue una reunión amplia, larga, de un par de horas. Concluimos el comité ejecutivo, lo comenzamos a las 10, terminamos a las 2 de la tarde. Vimos muchas cosas, vimos un ajuste del reglamento de la Copa América en Chile, vimos el tema económico también de todos los países, tema de premios también, como se cambió el tema, se modificó en realidad al par campeón de la Copa América en Chile, obviamente se ha incrementado el premio, como también para el subcampeón. La selección boliviana sub-20 se prepara para lo que va a significar el campeonato sudamericano de esta categoría en Montevideo, Uruguay. Chasior habla del trabajo que está realizando ya en esta parte importante del combinado boliviano.
y esperando las incorporaciones de los chicos que están jugando en la liga. Como siempre he hablado con tus colegas, caso Saavedra, caso Ricky Áñez, caso Pedraza, el chico Carrasco que también está en Blooming. Y después, bueno, estamos con el inconveniente con Román, que está en Francia, y con Carrasco, que está en... Perdón, con Gamarra, que está en Italia, que ellos mandan una carta que quieren saber si el campeonato el sub-20 es por FIFA. Nosotros ahora estamos aclarando que es fecha FIFA, porque vos estás clasificando a un mundial. Entonces ahora tenemos que mandar otra carta más, explicando bien que el campeonato que estamos jugando el sub-20 es a nivel FIFA. Llegamos a la parte final de Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV. Nos reencontramos una próxima oportunidad. Permiso, buen descanso.